Con el propósito de cuidar a turistas y propios del municipio, la policía de Cundinamarca implementa los patrullajes por las riberas del río Magdalena, esto con una lancha equipada para cualquier novedad que se presente. Los famosos paseos de olla, casos de suicidio, actos irresponsables en el afluente y demás han despertado la alarma de las autoridades, quienes dispusieron de una lancha equipada para realizar patrullajes sobre el afluente, beneficiando a las comunidades de Girardot, Ricaurte y Flandes. El Departamento de Policía Cundinamarca dispuso buscar promover el turismo en la temporada de vacaciones, más que todo los patrullajes en lancha y lo que corresponde acá en el afluente del río Magdalena. Los turistas y propios sienten un mayor respaldo y les parece una idea novedosa, más ahora que se ve tanto movimiento en el afluente tras la época vacacional. Muy perfectamente, muy bueno, porque así uno tiene confianza en la policía y sabe que siempre que venga no tiene problemas de nada y siempre lo están cuidando a uno. Entonces uno está con confianza de la policía, está bien cuidado. No, pues eso da seguridad también a nosotros los visitantes. Muy bueno que lo hagan, pues para así poder nosotros estar más tranquilos en la visita que hacemos. Quienes habitan en el municipio también manifiestan la importancia de que se ejecuten estos patrullajes con el fin de mostrar una mejor imagen a las personas que visitan la localidad, dado que este es uno de los lugares más emblemáticos para resaltar tanto a Girardot como los municipios aledaños. Esto va a ayudar a combatir la delincuencia y el microtráfico en este sector turístico de la región. La lancha tiene capacidad para 12 unidades de policía y estará al tanto de recorrer y brindar apoyo a estos tres municipios. Por el momento es pensado no solo en época vacacional, sino que se convierta en un soporte importante para las autoridades.